Hay incertidumbre y confusión por el futuro del alcalde de Bucaramanga luego de que el Consejo de Estado confirmara la suspensión por 3 meses en contra de Rodolfo Hernández por agredir a un concejal. Nixon Uribe, ¿ya el mandatario dejó el cargo? Andrés y televidentes, muy buenas tardes. No, el mandatario se rehúsa a abandonar su cargo y fundamenta que el tiempo de suspensión como medida cautelar impuesta por la Procuraduría ya venció. Asimismo, arremetió contra el gobernador de Santander asegurando que este lo quiere apartar del camino porque se avecina un proceso de contratación entre las dos entidades territoriales. En Bucaramanga no se sabe a ciencia cierta quién es el alcalde. Realmente no sabemos quién es el alcalde, si el uno o el otro, realmente estamos confundidos. Según el Consejo de Estado, Rodolfo Hernández quedó nuevamente suspendido por 3 meses tras negársele la tutela con la que pretendía dejar sin piso la decisión de la Procuraduría luego de protagonizar esta agresión contra un concejal. Aunque la gobernación ya designó a otro mandatario encargado, Hernández dice que no se va. Me parece asqueroso que el gobernador se meta con esos conceptos y manda, porque no tiene los calzones de decirme a mí enfrente, manda al secretario jurídico, al doctor Flores. El mandatario asegura que la suspensión impuesta el pasado 30 de noviembre ya caducó. Entonces quiere decir, al pasar ese tiempo, que la ejecutoria de esa resolución perdió vigencia. Otro concepto tiene la oficina jurídica de la Gobernación de Santander, que acoge la orden de la Procuraduría. En criterio de la oficina jurídica de la Gobernación, el alcalde actualmente es el doctor Manuel Francisco Azuero, como alcalde encargado de Bucaramanga. Expertos en derecho administrativo y constitucional afirman que si Hernández insiste en mantenerse en el cargo, podría incurrir en un delito. Él no puede entrar a ejercer como tal porque no lo digo yo, lo dice la Procuraduría como ente disciplinario de que él está suspendido. Él no puede ejercer funciones como alcalde. Según los expertos que analizan la decisión del Consejo de Estado, que negó la tutela al alcalde, a Hernández le restan 2 meses y 11 días por fuera del cargo. El alcalde Rodolfo Hernández manifestó que saldrá de su cargo siempre y cuando la Procuraduría emita otra resolución confirmando o reafirmando la suspensión por 3 meses. Esta es la información que registramos desde la capital santandereana. Nixon Uribe, Noticias Caracol.